La legisladora Nadima Pecci asegura que hace falta en Tucumán una amplia reforma electoral. Bueno, yo creo que esto es algo que venimos diciendo desde la oposición desde hace mucho tiempo, ¿no? El manoseo institucional al que nos viene sometiendo el oficialismo, cambiando la fecha de la elección de acuerdo a su conveniencia. Creo que el planteo es correcto. Creo que realmente nosotros no podemos permitir, más allá de que nosotros participemos en la elección, porque no vamos a entrar en la chicana de que porque planteamos un recurso nosotros vamos a quedarnos al margen de la elección, vamos a seguir participando, vamos a seguir dando batalla, pero vamos a defender la Constitución hasta el último minuto, porque realmente es el único elemento que tienen Tucumán, que tenemos todos los ciudadanos para ampararnos en lo legal. Yo creo que acá no se puede dejar de observar la especulación electoral. De todas maneras, creo que esto es algo que hay que seguir trabajando en la reforma integral del sistema electoral, un sistema electoral que está pensado absolutamente para la trampa, para confundir, para disgregar el voto. Realmente estas son las reglas de juego que ha impuesto el oficialismo, que gana con esto, no con la gestión, no con lo que hacen, sino con estas ingenierías electorales que en definitiva llevan a tener una falsa representación parlamentaria y que les permiten a ellos seguir perpetuándose en el poder eternamente.